redoble de tambor. Nuestra afortunada es Elena Expósito y la receta premiada, pastelitos de alcachofas y espárragos con rebozado de almendras. ¿Nos está escuchando, Elena? ¿Sí? ¿Hablo con Elena Expósito? Sí, soy yo. Estoy escuchando el programa. Enhorabuena, amiga. Queremos darle las gracias por su receta tan especial y decirle que es la afortunada de esta semana. Ha ganado el premio consistente en un vale para los almacenes. Nuevo Amanecer, la mejor calidad a inigualables precios. Claro que sí. Hasta siempre, querida oyente. Y ya sabes, seguimos esperando tus recetas. Mañana tú puedes ser la afortunada. Gracias de verdad, de corazón. Gracias, señor, por estos alimentos. Últimamente he hablado con Susana. Me ha dicho que su bomba del agua está rota, totalmente inservible. Lo he estado pensando y creo que ha llegado el momento de que se la arregles. Le pregunté que si tenía un émbolo nuevo y varias canicas que tú pudieras usar para la reparación. Me dijo que no. Así que nada, le dije que fuera a comprarlos a los almacenes Nuevo Amanecer, que dan muy buena calidad, sin duda, a un buen precio. ¿Te sirvo más? No, gracias. Así está bien. Y con lo cabezona que Susana, ya sabes. Está empeñada en que en cualquier tienda puede comprar los mismos utensilios. Y yo le digo, sí, claro. ¿Pero a qué precios? No compares, mujer, no compares. Por eso su economía no fluye, debido al poco control que tiene entre la oferta y la demanda. Hemos sido tan amigas. ¡Uy! Las patatas. ¿Qué te parece la carne? Llevamos cenando desde anoche. Susana dice que hace mucho que nos ve. Puede ser un buen momento. Lo de arreglarle la bomba. A su madre se la arreglaron el año pasado y esta primavera ya le estaba dando problemas. Que hay muchos chapuzas por ahí dando vueltas diciendo que saben hacer esto, lo otro y lo demás allá. Tonterías. ¿Echas un vistazo y ya está? Podemos ir el domingo, si quieres. Sí, y así conocemos al bebé. Es una niña. Tengo ahí unas cuantas cosas que les quiero llevar. No empiece, Elena. Y deja que cada cual se las apañe con su vida. Ya sabes que no le sobra el dinero. A la gente nunca debería preocuparle el dinero. Y con tres hijos, figúrate. Ella con tres y nosotros sin ninguno. Elena, muchas gracias. Está todo muy bueno, Elena. Gracias. Pero hace un poco de calor aquí, ¿no crees? Mucho calor.
Dame tu mano. Dame tu mano. No me suelte. Estaba perdido. Era un elefante pequeño. Hermoso. Estaba solo. Perdido. Estoy muy triste. Se va a morir. No me dejes. Nunca me abandones, por favor. No te vayas. La gente se está yendo. No hay trabajo. Están dejando sus casas. Pero tú estás aquí. Porque yo no sabría dónde ir, coño. Ya. ¿Dónde vas tú? Algo muy negro me está creciendo por dentro, Paco. Te estoy llenando de fango y no puedo parar. Yo no sueño que soy un astronauta, ¿sabes? Mi mono blanco y toda la inmensidad esa para mí. Con tu mono blanco y toda la inmensidad para ti. Hoy he visto a Lena por ahí, por los campos. Si te digo la verdad, no sé lo que voy a hacer. Miro a Lena y no sé qué decir. Ella está ahí, quieta, mirándome, con sus ojos abiertos, esperando. Y yo vacío. Parece como si todo fuese de mentira. Nada de lo que hago importa. Hay algo en el aire que me ciega.
Nació un tomillo, yo lo vi crecer. ¿Qué necesitas, amor, mi niño? La tibia tela de tu vestido, que se duerman las niñas al sol. Este año las de tomate son las mejores. Quiero preparar la mermelada, es lo único ya que me queda por hacer. A los hijos de Susana les encanta, sobre todo a la pequeña. Tiene ya 4 dientes y esa carilla. Y a ti también te gusta, lo sé yo, lo sé. Yo sé un montón de cosas sobre ti que tú ni siquiera sabes. Y sobre la vida y más cosas. Lena, tú podrías preparar una galletilla, unos pastelillos de esos que haces, para echarle veneno, a ver si termino con la plaga de ratas de una puñetera vez. No sé qué hacer con ellas ya. A ti se te da muy bien la cocina. Muy bien. ¿Pero ahora? Sí, ahora. Voy a por el veneno. Lo tengo aquí al lado. Vamos a preparar una buena masa, con la mejor harina venteada. Es fundamental ponerle unas gotitas de limón para que la masa quede fina y no se queme. Así, su medida perfecta de agua. Estas ratas van a tener suerte. Esto estará delicioso. Cuando mi boca huela jazmín, te diré, niño mío, que sí. ¡Espera! ¡Espera! Yo también voy. Pero si voy a la nave de los Gilaverdes para eliminar la plaga de ratas, llegaré tarde, mujer. No importa, voy contigo. Esto es lo bueno de no tener hijos. Uno sale de su casa y lo lleva todo por delante. Puede volver tarde si quiere, o no volver, que no hay problemas. No me importa nada lo pasado, de lo que digan. Un hombre no sonrío. Si puede volver. Me gustaba verte con tu mono blanco cuando eras un astronauta. ¿Sabes? Para mí no has cambiado. No eres un extraño, yo te sigo viendo exactamente igual que cuando éramos chicos. ¿Qué emisora llevas puesta? A ver qué sale. Ese árbol para refrescarme. Me encanta este sitio.